señoras, señores, buenas tardes. Sábado 30 de septiembre y Sanlúcar vuelve a la calle, porque es hoy Nuestra Señora de los Desamparados la que se pone en la calle, una salida del calendario ordinario. Y les vamos a dar las buenas tardes a nuestro compañero Rafa Portillo. Rafa, buenas tardes. Muy buenas tardes. Virgen de los Desamparados, que hoy se pone en la calle porque hoy es su calendario ordinario, tiene establecida esta salida procesional. Pues sí, empezó la salida realmente en el año 2019. Recuerdo que el capataz en aquella fecha fue Manolo Domínguez, y en el 20 pasó lo que pasó, el 21 también. Al retomar de nuevo la salida, ya en vez de en el mes de mayo como el primer año, decidieron hacerla en septiembre y dedicar el mes de mayo tan solo, única y exclusivamente, a los cultos internos. Pues esto es lo que va a ocurrir esta tarde noche en Sanlúcar de Barrameda, y nosotros estamos aquí para llevárselo a sus casas en este reportaje de este 30 de septiembre. Vamos viendo cómo ya está aquí esta cruz que va abriendo el cortejo, y nos vamos a ir acercando a este cortejo que acompaña a esta Virgen de los Desamparados. Rafa, pues aquí tenemos justo al ladito nuestro a la banda de música que va a acompañar esta tarde-noche a la Virgen de los Desamparados. Es la banda de música de la localidad de Gerena. El año pasado también contaron con esta formación musical, y la verdad es que es una muy, muy, muy buena banda, suena muy bien. Hemos visto pues cómo el cortejo está compuesto por las distintas hermandades de la feligresía que han querido acompañar a esta Virgen de los Desamparados, que está dentro de la Hermandad de la Santa Caridad, que es la hermandad más antigua que tiene Sanlúcar de Barrameda. Año 1441, según la entrevista del otro día con Rafael Ibáñez, el hermano mayor, y la verdad es que una hermandad cargada de historia, llena de vicisitudes, altibajos, cambios de templo, mantenimiento de dos templos, pérdida de uno, mantenimiento del otro. La verdad es que han tenido una historia muy, 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 a veces buena y a veces muy complicada. Yo creo que como pasa con todas las hermandades, ¿no? Tienen unos momentos más altos, momentos más bajos dentro de toda la historia. Pero sí es verdad que se ha mantenido en el tiempo. Prueba de ello es que aquí la tenemos, a la Hermandad de la Santa Caridad, hermandad que se dedica pues a eso, a la caridad con los más pobres, y que bueno, pues también lleva, lo iremos viendo a lo largo de este reportaje, lleva algo muy especial que distingue a sus hermanos, que lo iremos contando un poquito más adelante, porque tiene hasta un nombre muy especial y una simbología muy característica. El otro día nos decía Rafael Ibáñez en la entrevista que tenían dos modos de identificarse. Normalmente, cuando acuden a actos en otras hermandades, acuden con una medalla
al uso, como todas las demás hermandades y cofradías, pero en actos propios y en actos organizados en la parroquia acuden o bien con una banda llamada toalla o bien también con la banda llamada toalla y con la medalla también. Bueno, pues eso lo iremos viendo a lo largo de esta noche y también contaremos por qué esa toalla, qué tiene que ver, qué la simbología, la contaremos un poquito más adelante. Ahí vemos al fondo, podemos contemplar también ese cuerpo de acólitos que acompaña hoy a la Virgen de los Desamparados y también a su cuerpo de costaleros que están también al fondo esperando a que el capataz pues dé las instrucciones, últimas instrucciones, instrucciones pertinentes para que sea la Virgen de los Desamparados la que pues se vaya poniendo ya en este dintel de la iglesia pues de los Desamparados, porque al fin y al cabo ella es la titular de esta iglesia. Es la titular de esta iglesia, está entronizada en un paso prácticamente nuevo, de estreno el año pasado. Este año se ha estrenado lo que es la talla completa de la peana, y los respiraderos ya vemos el esbozo de lo que va a ser el dibujo, un dibujo muy valiente, muy acorde a lo que sería en estilo. Bueno, pues a medida que vayamos viendo cómo va siendo esta salida procesional de la Virgen de los Desamparados, le iremos contando cuál es el itinerario que va a ir marcando esta salida procesional de la Virgen de los Desamparados en la noche de este 30 de septiembre. Momento complicado, como todas las salidas procesionales que tienen nuestras hermandades en Sanlúcar. Vemos ahora cómo son los zancos del paso los que se están quitando, se están para poder ponerle
unos ruedines, si no me voy a equivocar, yo creo que no, para que pueda salir, porque esta salida, cuando la vemos los Jueves Santos con la Hermandad del Cautivo, la vemos complicada y hoy no va a ser menos. Este paso tiene altura también, la peana es alta, la Virgen también, la verdad es que la puerta no es muy alta, que digamos, y entonces se requiere o bien un trabajo extraordinario por parte de los costaleros o bien facilitarle un poco lo que es el trabajo, colocando, como tú bien decías, los ruidines a los zancos. Pues se han quitado ahora mismo esos zancos, se han quitado las patas suplementarias al paso y no va a haber ruedas, sino que será el cuerpo a tierra de los costaleros, porque vemos que no hay una segunda maniobra de colocación, sino que será, pues, lo más probable, ese cuerpo a tierra tan característico de los costaleros, que prácticamente los pone a ras para que pueda tener la mínima altura al paso y poder salir. Ahí lo estamos viendo, cómo es ese cuerpo a tierra de los costaleros. Pues sí, nos hemos equivocado, pero la verdad es que estamos viendo que avanzan muy, muy, muy lentamente. Tienen que salvar dos rampas, es complejo también. La Virgen no lleva la corona, evidentemente habrá que ponérsela afuera, porque seguramente con los zancos recogidos tal y como los tienen no cabrá la corona bajo el dintel de la puerta. Seguimos viendo esa maniobra de salida, en la que son los costaleros que ahora mismo no están haciendo la salida los que apoyan a sus compañeros en esta salida dificultosa, como estamos diciendo. Se vuelven a desplegar las patas para así poder salir. Ahora sí, esta primera rampa que decía Rafa, vamos a ver esa salida en la primera rampa y después continuarán hasta la segunda, que ya pondrá a la Virgen en esta plaza de San Roque. A la voz del capataz, diciéndole a los costaleros, pues, que pusieran el paso derecho y preguntando si los zancos ya estaban totalmente colocados. Se quieren evitar, pues, lesiones, problemas en una orden mal dada. Ahí estamos en esa rodilla a tierra de los costaleros para poder salir sin ningún problema y que el paso pueda estar colocado ya en la calle.
que venga de frente poco a poco. Pues este era el momento en el que la Virgen de los Desamparados hacía su salida procesional de esta iglesia de los Desamparados, de esta plaza de San Roque. Ya la tenemos en la calle, Rafa. La tenemos en la calle, una magnífica talla, dieciochesca, con un estofado, la verdad que bastante, bastante original. Me dijo también el hermano mayor que estaban a expensas de tratar el tema de la restauración próximamente esta imagen, al margen de otras restauraciones que tienen que hacer en el templo, en la parte de la sacristía y en la parte de la cripta, donde también me comentó que querían hacer una especie de columbario. Pues seguimos viendo cómo transcurre y cómo va a transcurrir esta salida procesional de la Virgen de los Desamparados. Thank you.
Continuamos con esta salida procesional de esta Virgen de los Desamparados por esta calle tan cofradiera de nuestra ciudad, Rafa. Una calle por donde casi todas las cofradías pasan en Semana Santa. Estamos en la calle Torno, justo enfrente del Torno de las Monjas Dominicas de Madre de Dios, que en breve también habrá un acto importante allí. Convento de Madre de Dios, Convento de Regina, calle San Jorge, si no me equivoco. Hoy va a ser un día en el que la Virgen de los Desamparados va a visitar muchos puntos muy especiales de nuestra ciudad. A dos comunidades que llevan medio milenio ya en Sanlúcar, tanto las dominicas como las clarisas. Y, como no, también obligada a la visita a una de las imágenes que más devoción despiertan en nuestro pueblo, que es la Virgen del Rocío. Hemos tenido oportunidad también de encontrarnos ahora con una persona que va a ser, pues, en estos días también protagonista en nuestra ciudad. Hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con don Ángel Puentes. Es ya, bueno, es nombrado párroco de la parroquia del Palmar, pero que el lunes, este próximo lunes, ya tomará posesión de esa parroquia, y hemos podido estar departiendo con él un ratito, que ha venido también a esta salida procesional de la Virgen de los Desamparados. Ha venido también acompañado a su hermandad del prendimiento, cuya Virgen también tiene esta misma vocación. Y la hermandad esta de la Santa Caridad es madrina también de lo que es la hermandad del Palmar. Nueva levantada de esta Virgen de los Desamparados.
derecha adelante. ¡Fernando! Sigue, sigue la derecha adelante. Fernando, un poquito a poco. Sigue la derecha adelante, un poquito a poco. Fernando. Bueno, bueno de momento, Fernando. Y ahora otro poquito más, Fernando. Un poquito más. Un poquito más, Fernando. Bueno, bueno, bueno. Dale un poquito más de paso. Bueno.
Rafa, pues hemos sido testigos de cómo esta Virgen de los Desamparados entraba en este templo del convento de Madre de Dios, donde las hermanas pues han estado cantando, rezando, y nos contabas fuera de cámara que esta salida en la que va a visitar 5 templos tiene su explicación. Sí, me dijo el hermano mayor el otro día que la salida estaba organizada a modo de rosario público, una manifestación pública de fe. En el rosario, que cuando yo llegaba por la plaza de San Roque se estaban iniciando las primeras oraciones, se va a visitar durante el recorrido 5 templos: este de Madre de Dios, la iglesia del Carmen, parroquia a la que pertenece, la capilla de San Jorge, Regina, y por último la Santísima Trinidad, que es donde se fundó esta cofradía. Y en cada uno de esos templos se va a rezar uno de los misterios del rosario. Bueno, pues estamos viendo cómo es ahora la Virgen de los Desamparados, empieza a esta maniobra, vamos a llamarlo así, de vuelta a la calle, esta calle en la que la llevará por la Plaza Madre de Dios hacia la calle la Cuesta de Ganao, para llegar al templo, a la parroquia del Carmen de la calle San Juan, donde entendemos pues se volverá a rezar los misterios de este pues, rosario que tú estabas diciendo. Rosario público que están realizando. En breve la Virgen volverá a estar en la calle y volverán los sones de esta banda de municipal de Gerena, que las está acompañando durante toda la tarde. Vemos este banderín de la Hermandad de la Santa Caridad y esa toalla que portan los hermanos, tan característica, que si la vemos está cruzada en el sentido contrario a cómo están cruzados la banda que llevan los diáconos de, bueno, los diáconos de la iglesia. Eso me decía el hermano mayor también. El origen no me acuerdo. El motivo, cuentan, que puede ser porque la base fundamental de las toallas que se utilizaban para limpiar el sudor de los enfermos, de las personas más impedidas, esa toalla, las toallas que se utilizaban pues en la época muy, muy remota de los primeros cristianos, que utilizaban las toallas para curar esos enfermos y las llevaban colgadas para poder, las personas que se encontraban por la calle y necesitaban esa ayuda, las llevaban colgadas del hombro, colgadas del cuello, para que cuando encontraran por las calles algún enfermo, algún necesitado, poder curar, poder sanar. Y esa toalla, pues es esta reminiscencia de la toalla que lleva esta Hermandad de la Santa Caridad. Recordemos que como Hermandad de Obra de Misericordia que es, tuvo capilla y hospital, primero en la Trinidad, el hospital es donde está actualmente el supermercado, y también tuvo, aparte de la capilla de los Desamparados, hospital en la casa contigua, que por los avatares del destino y las desamortizaciones, todo se fue perdiendo. Pues ese es el sentido que decíamos que íbamos a contar de esta toalla que llevan los miembros de esta hermandad y que es tan característica, es, y que todo tiene un sentido, que parece que que los cofrades, que los hermanos de las hermandades nos colocamos muchos tiestos, pero todo tiene un sentido, todo tiene un porqué, y aquí para eso estamos nosotros, para contarles el sentido y el porqué de las cosas. Las curiosidades. Como siempre, para los curiosos de Rafa Portillo. Todo esto me lo estuvo comentando el hermano mayor. Y también me estuvo comentando algo no menos, que es la dedicación que tienen ellos a las obras de misericordia durante todo el año. Su principal fin es la misericordia. Durante todo el mes de septiembre han estado afanándose en una campaña de recogida material escolar para los niños necesitados. No olvidemos que la cesta que tenemos que preparar para los colegios es bastante cara. Una vez que termina esta campaña, se inicia la campaña de Navidad. Campaña de Navidad es la que no hay juguetes, hay otro tipo de bienes totalmente necesarios para los niños, como bien pueden ser para los recién nacidos, productos de primera necesidad de higiene, como son pañales, como son toallitas, como son tantas y tantas cosas que son muy difíciles de conseguir, incluso
en el Banco de Alimentos y en Cáritas, que también nuestro amigo Paco Buzón también muchas veces nos refiere que es necesario porque ellos no pueden conseguirlo, les cuesta mucho trabajo. Escuchamos ahora el martillo de Ismael Vargas, capataz de este paso de la Virgen de los Desamparados. Thank you.
a la izquierda. Más a la izquierda, Alan. Bueno, pues nos encontramos ahora en esta calle de San Juan, próximo a la parroquia del Carmen, donde se supone, volvemos a decir, Rafa, se volverá a rezar este rosario que van rezando, como te comentó en esa entrevista que tuviste con el hermano mayor de esta hermandad de la Santa Caridad. Lo que ocurre es que son las 8 de la tarde y no sé si habrá empezado ya la misa aquí en la parroquia del Carmen, que es el horario que tienen ellos estipulado, misa de 8 diariamente.
se está produciendo en estos momentos un relevo en el paso de la Virgen de los Desamparados. Vemos también cómo este equipo de mayordomía se encarga de encender estos árboles de la Virgen para que vaya luciendo en todo su esplendor. Ya empieza a caer la tarde, empiezan las luces a encenderse. Es verdad que no hace viento, está la tarde calmada, y bueno, pues se mantendrán estas luces encendidas, estos codales, para que luzca en el mayor esplendor el paso procesional de la Virgen de los Desamparados. La verdad es que les ha cuadrado un día muy bueno. Ha hecho hasta calor durante todo el día y ahora ya va refrescando un poquito, hace menos temperatura, y la verdad es que los costaleros lo van a agradecer, y también lo agradece quien ve la Virgen en la calle, porque va perfectamente encendido todo el juego de candelabros. Pues seguimos en esta tarde en la que la Virgen de los Desamparados está procesionando por las calles de la ciudad, en esta feligresía que tiene alrededor de la parroquia del Carmen, porque va a ir acercándose también un poco a la de Santo Domingo, porque se va a acercar a Regina, se va a acercar a San Jorge. San Jorge, feligresía que, también de Santo Domingo. Exactamente, entonces se va a acercar un poco también a la de Santo Domingo, pero por eso que estamos diciendo de visitar esos cinco templos y el convento. Como decía Rafa, se va a proceder a rezar ese misterio, pero se va a rezar pues en la calle, porque está la misa de la parroquia, y entonces pues dentro pues no va a ser posible rezarlo. Que mientras ellos estaban allí se cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento. Había en la misma comarca algunos pastores. Se les presentó el ángel del Señor y les dijo: no temáis, pues os anuncio una gran alegría: ha nacido un Salvador. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Termina aquí este misterio del Rosario que han rezado en esta puerta de la parroquia del Carmen. Y aquí comenzará de nuevo, pues, el procesionar de esta Virgen de los Desamparados por las calles de Sanlúcar de Barrameda.
busque, si la encuentra. Valiente. A pulso, ¿eh? ¡Esta es! Thank you.
adelante, Fernando. Derecha atrás. Bueno, Fernando. Benito no a la derecha atrás. Bueno, bueno. Pues Rafa, esto es lo que está pasando en esta noche ya del 30 de septiembre en nuestra ciudad con la Virgen de los Desamparados en la calle. Nosotros hemos estado aquí llevándoles a sus casas en este reportaje, pues lo que hemos podido. Ha salido de los Desamparados, ha pasado por Madre de Dios, por el Carmen y la estamos dejando ahora mismo en la calle ancha de nuestra ciudad. Justo a la puerta de la biblioteca, al lado de la calle de Isaac Peral, que tantos buenos recuerdos me trae, pues ahí trabajaba mi padre. Pues nosotros nos marchamos. Esto ha sido todo lo que le hemos llevado a sus casas, queriendo llevarles pues a la Virgen de los Desamparados por la calle y dejándoles claro que nosotros seguimos aquí, porque esta es nuestra razón de ser. Rafa, gracias un día más por estar con nosotros. Gracias siempre a ti y al pueblo de Sanlúcar por escuchar mis comentarios. Pues nosotros nos marchamos. Gracias por estar ahí una noche más y recuerden, para que esto siga siendo una realidad, cuídense. Buenas noches.